De mujer, el día de hoy estamos de plácemes con la compañía de Diana Bracho. Diana, muchas gracias por recibirnos en tu casa, en tu espacio, aquí en este barrio tan tradicional eh, de Coyoacán. Eh, Diana Bracho, mujer de escena, diría yo. Diana, eh, ¿qué ha sido para ti pertenecer a un linaje artístico? muchas cosas porque yo viví sola con mi papá, Ajá. mi hermano y yo vivimos solos con mi papá un tiempo y entonces este pues yo era como muy cercana a mi papá mm. y, y era como la niña de sus ojos y me traía para todos lados. Yo siempre digo de broma que me traía como bolsa <laughs> cargando a todos lados. Me llevaba a los estrenos de teatro a todo, yo mm. chiquitita, pero andaba con él en todos lados y este pues eh, viví afortunadamente un mundo muy rico con él porque pues era íntimo amigo de gentes como Octavio Paz, Elena Garro, Salvador Novo, este, Carlos Pellicer, Neftali Beltrán, ¿qué te puedo decir? O sea, de, 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 en el mundo de el la mundo literatura de... y en el mundo de la actuación, pues también este, una cantidad de personas que circulaban por mi casa, que eran amigos de él. Pero claro, para un niño es, eso es lo más natural, ¿no? Uh -huh. Vives con gran naturalidad lo que te va tocando. Claro. Lo que sí me daba cuenta era que sí, el mundo en el que yo vivía era muy diferente al de mis amiguitas, por mm. ejemplo. ¿En porque, qué ellos distinguían? En miles decir? de cosas, porque primero no tenía yo mamá. Mm. Y entonces todas, era una época, ahorita ya las cosas han cambiado muchísimo. Mm -hmm. Hay muchos padres solteros que sí. se encargan de sus hijos. En esa época un padre solo con dos niños era rarísimo, rarísimo. Y además, pues yo estaba en una escuela bastante muy linda, bastante convencional, uh -huh. donde mis amigas era la familia tradicional, ¿no? Uh -huh. Y yo pues vivía en un mundo muy bohemio, nada que ver con el mundo de mis amiguitas. Yo soñaba con una mamá con pantuflas de peluche rosa y con tubos. Y un papá que viera Ay, televisión en camiseta y tomara cerveza, ¿no? En vez de eso estaba sentada en las piernas de Octavio Paz. <laughs> sí. Sí, sí, era un mundo diferente, claro. pero no había juicios, no había uh -huh. juicios sobre eso. Claro, y lo... Pero bueno, a lo largo del tiempo, pues ahora digo, agradezco mucho haber tenido esa oportunidad uh -huh. de tener ese, ese, ese mundo tan rico, claro. con acceso a, a los libros de mi papá, la biblioteca de mi papá, la música que mi papá escuchaba todo el tiempo. En, en cuanto a la actuación, en ese mundo, ¿recuerdas? El, como la revelación, el momento de epifanía que, de, de decidirte por una profesión, como la actuación? No, o, no, ¿o no, no, fue yo así? decidí ser actriz muchísimos años después, cuando regresé de la universidad. O sea, no, yo, yo realmente, no, yo que, no, aspiraba a ser escritora. Uh -huh. Ese era como mi gran sueño y es una asignatura que tengo pendiente ahí <laughs> también. Y, este, y en la universidad estudié letras inglesas y filosofía. Ajá. Uh -huh. Nada de actuación, era una persona, una mujer sumamente tímida, tímida en un grado patológico, nadie lo podría creer, porque cuando yeah. yo cuento eso la gente dice, ay, tú tímida, por favor. Sí, una timidez realmente abismal. <laughs> no. Mira, y es, sí es extraño, porque después de convivir con, en ese mundo tan rico que nos platicas, no se imagina uno que fueras tímida no ah no no tímida a la n potencia y claro la, la carrera de eh, filosofía y tal pues te, te permitía guardar sí. esa timidez sí imagino, sí ¿no? y mi papá siempre me, me, me alentó mucho en ese en esa dirección mm. desde la literatura mm. de la filosofía de la historia de las humanidades este más nunca mm. de la farándula Ah. nunca para que fuera yo Bataclana, no este, <laughs> y, y no, eso fue una decisión ya muchísimo, ya muy adulta uh -huh. y cómo diste esa, llegaste a esa decisión, pues eso lo he contado muchas veces y este fue fue casi como una necesidad expresiva mm. más que nada ¿ves? Okay. porque este desde chiquita me encantaba tocar el piano, me encantaba la danza me encantaba la danza y mi papá cuando se divorció de mi mamá, que era bailarina, uh -huh. agarró mis zapatillas de ballet, las tiró a la basura y dijo: en esta casa no hay otra bailarina. Mm. Entonces ahí dejé de estudiar danza, pero yo sentía una necesidad como sí, orgánica, es. de verdad, de, de, de expresarme con el cuerpo, con la cara, con la mirada y este y platicando con un amigo mío que este, un hippie de Nueva York que todavía anda por ahí disfrazado de hippie de los 60, sí, a mi edad, también. ya es un poquito fuera de cacho, pero bueno, ya anda de hippie. Este, él un día me dijo, vino a México, éramos muy amigos, él era poeta y pintor. Mm. Entonces íbamos platicando por Chapultepec y yo le dije, fíjate que yo siento una necesidad como muy fuerte de, de expresión, mm. que cuando escribo no la cumplo porque es otro tipo de expresión. De hecho, sí. Y Yo necesito ganas, tengo ganas como de algo con el cuerpo y me dijo, pues, act. Mm. Le digo, ¿cómo que act? Sí, act, act. Me dijo, ¿tú tienes alma de actriz y yo no, hombre, ¿qué te pasa? Sin <laughs> sí, papá ya me dijo que no, que no tengo nada para ser actriz. Y este, ahí me metió esa inquietud, ¿no? De, ¿y, y por qué no? Y uh -huh. me metí a estudiar con José Luis Ibáñez, uh -huh. que me estabas contando uh -huh. que tú estudiaste con él. Sí. Me metí a estudiar con él, pero fíjate, en autoengañándome y diciendo, bueno, voy a tomar clases eh, de, de actuación, pero ya sé que no voy a ser actriz. Voy a tomar uh -huh. clases de actuación, este, nada más para satisfacer ahí la curiosidad y, no pero la primera clase que tomé con josé luis la primera vez que fui que me paré en ese pequeño espacio uh -huh. donde se paran las víctimas de sí. josé luis <laughs> este y empecé a alguna improvisación algo y yo dije es que esto es lo que yo quiero hacer esto es lo que yo quiero es esto es esto es esto y ahí Qué fue increíble. donde decidí Fascinada. Sí, ahora, de ahí el paso a empezar a trabajar y todo, con la timidez, era de, bueno, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le hago, pues, no? Y de ahí el paso al sí. trabajo profesional, sí. conectado con la timidez que tenías, ¿cómo sí. fue? Pues, pues fue gracias a José Luis, fíjate. Gracias a José Luis. Uh -huh. Entonces me habló y me dijo, oye, voy a romper una regla. Te, te voy a recomendar, con Arturo Ripstein, que está buscando a una actriz joven para hacer una película, El Castillo de la Pureza, Ajá. y no encuentra, entre las actrices este, profesionales, Ajá, no sí, encuentra no. A quien le dé el tipo que él quiere. Ajá. Y yo estoy seguro que tú estás perfecta para ese papel. Entonces, ve a ver a Arturo Ripsen en los estudios Churubusco, y yo, ay, por favor. <laughs> que, por supuesto que no me van a dar el papel, ¿no? Entonces, yo en esa época, este, nunca fui de mucho maquillaje ni nada. Yo nada como de, de príncipe valiente con uh -huh. mi overol. Entonces, pues me fui de overol con mi peinadito de príncipe valiente, pensando que ¿Qué? que no, que no me iban a dar el pa Y bueno, me dieron el personaje uh -huh. y entonces pues ahí fue mi entrada al cine. En una película maravillosa sí, que, que ya, película. ya se convirtió en un clásico de, del cine. No? Sí. Y fíjate que lo que es maravilloso de esa película es que bueno, tú la aprecias como, como, como escritora, como dramaturga, este, ¿sí? es este el guión de José Emilio Pacheco. ¿Sí? Porque en realidad está basado en una nota roja, ¿Sí? en nota roja de un sí. hecho real, pero José Luis, digo José Luis, eh, no, es José Emilio. Emilio, le dio la vuelta y la convirtió en una gran metáfora. tuvo sí. este, este O sea, le dio la vuelta. Como poeta, sí, sí, lo convirtió sí. en, una, en una metáfora. No es un chisme de nota roja. No, es, es muy poderosa. Es, es, este, es una metáfora sobre nuestra sociedad, sí. sobre nuestra sociedad y sobre el encierro que vivimos aunque podamos salir a la calle, ¿no? Sí. Sobre eh, una serie de cosas muy interesantes. Y es un guión maravilloso. Sí, Entonces, te... trabajar con ese guión, imagínate. Wow. Hace un momentito fuera de, de cámaras estábamos platicando, bueno, me estabas platicando acerca de las dos obras de teatro que te conmo, han conmocionado. ¿No puedes contar un poquito? Esta una era eh, dirigida por Ocerán. Sí. Y otra por Burrola. Sí. ¿Cu ¿Cuáles son estas? Pues, fíjate tianas? que cuando yo regresé de Nueva York, porque estudié en Nueva York, en la, la carrera de este, literatura inglesa y filosofía, cuando regresé, que estuve allá cinco años, este, fui al teatro, al teatro se llamaba Caracol, que estaba mm. en la avenida Chapultepec, que era un teatro sí. de la UNAM, no sé si te acuerdas. Sí. Bueno, no te acuerdas. No pero me acuerdo, un... pero de, de historia. De, de la, la historia, de bueno. Ella, ¿no? este, ahí había montado Seransky una obra basada una versión muy libre de, de, este, de Lewis Carroll, de uh -huh. Alicia a través del espejo, había montado una escena, una obra que él reescribió que se llamaba Conejo Blanco, uh -huh. este, y la fui a ver. Yo todavía no quería ser actriz, uh -huh. Yo no estaba en eso, uh -huh. no estaba en eso. Entonces fui a ver esa obra y salí transformada, transfigurada. Uh -huh. Realmente me, me deslumbró. El tal, y mira que yo vivía en Nueva York, que sí, había visto muy buen teatro, teatro, pero no, me deslumbró la creatividad de Oseransky, de su grupo de actores, este, su versión de, de, sí. de Lewis Carroll. O sea, fue salir del teatro transfigurada. Esa fue una. Y la otra fue más o menos en la misma época, Lástima que sea puta, uh -huh. en versión de Burrola, este, de uh -huh. aquí en el Teatro Santa Catarina, justo. Ay. Lo mismo, este entré y salí otra. Cuando entré salí de esa obra siendo otra y diciendo qué maravilloso es el teatro, qué fantástico. Y todavía no, no estaba yo de, en la de, disposición de, de, ser actriz. de ser actriz. Pero este, esas dos experiencias las recuerdo muy claramente porque digo lo que comentábamos. Yo pienso, si, si yo como actriz hago una obra de teatro uh -huh. y tres personas del público salen diferentes a cómo entraron claro soy la más feliz del mundo ¿cuál personaje te ha llevado a asomarte a una parte de Diana Bracho que no conocías pues fíjate que creo que casi todos los que he hecho en Ay, alguna medida mira. incluso hasta los de televisión Ajá. mira yo siempre me he propuesto no representarme a mí misma Ese. o sea Qué flojera. Qué flojera, sí. sí yo me represento a mí misma en mi casa con mis amigos y mi familia, <laughs> sí. ¿no? que son los que me aguantan. Pero en mi trabajo no me represento a mí misma. Uh -huh. En mi trabajo exploro, exploro a otros seres humanos y, y trato de darles vida con mi cuerpo, con mis emociones, con mi experiencia uh -huh. y tomando lo que entiendo de esas personas. no uh -huh. Por ejemplo, hacer a, a una María Calas, uh -huh. a, a la que no me parezco nada, porque. Cuando Morris me habló para ofrecerme esa obra, este, yo dije Ay, pero no tengo nada que ver con María Callas. <laughs> me dijo, sí, sí. la Dios, vas a hacer muy bien. Interior. Este, pues te juro que sí me convertí en María Calas. Sí, vino, sí. vino un, te voy a presumir porque esta es una anécdota <laughs> muy linda. Vino de Nueva York, el, el este, director creativo del Met, uh -huh. que había estado en la, en, con María Callas, cuando María Calas dio su última función en el Met de Tosca. Uh -huh. Él era el director creativo. Entonces vino a México y lo invitaron a ver Masterclass y él uh -huh. dijo que flojera. Conocí a María Calas, la claro, persona. Bueno. Este, vi la obra en Nueva York, que voy a venir a Mexiquito <laughs> ¿no? A ver una actrizita mexicanita. <laughs> era María Calas. Pero todos lo convencieron y lo llevaron. Después de la obra bajó al camerino con lágrimas en los ojos y me abrazó y me dijo, gracias, hoy... Volví a ver a Calas eh. y volví a escuchar a Calas. Wow. Y me abrazó. Wow. Mira, se me enchina ah, la piel. Sí. Porque sí, realmente, bueno, cuando logras darle vida a un Ay. personaje que no eres tú, sí. pero que echaste mano de todo lo que tú tienes, empezando claro. por tu cuerpo, claro. por tu expresividad, pero también por lo que has vivido, por lo que has aspirado, por uh -huh. lo que has sufrido, uh -huh. ¿no? por lo que has este, temido, por lo que has dudado, uh -huh. y, y te puedes meter en el alma de alguien como María Calas y representarla. Claro. Con fidelidad, pues es maravilloso. Sí, porque ¿no? también digo tiene su valor un personaje ficticio, ¿no? Que también, logra es el mismo proceso, claro. la misma. Sí. Pero como sí. que con los personajes que han existido en la vida real sí. es un reto diferente, sí. ¿no? Claro, es un compromiso. Un Compromisos. De sí. respeto a un ser humano que fue, claro, ¿no? y que fue grande. Y que además, ¿quién fue, sí. no? Sí. En cambio, bueno, un personaje de ficción, este, es maravilloso porque te da una libertad. Uh -huh una libertad de, de, de usar la imaginación y de crear, de inventar ese personaje cuando recibes un guión, una obra de teatro que te proponen para trabajar, cómo empiezas a, a leerlo, a a ir conociendo ese material, dónde te gusta este estudiarlo, trabajar. Pues fíjate que, que este, yo tengo un gran respeto por los escritores, porque Gracias. además yo también quería ser escritora. ¿Todavía? Todavía, todavía. todavía, todavía sí, to ahí tengo cositas. Este, eh, tengo un gran respeto por la literatura, por alguien que escribe, por una historia. Entonces sí leo con mucho cuidado y con mucho respeto, Ajá. los guiones que me mandan. Un día dije de broma en una entrevista y se rieron mucho, pero dije, perdón, me mandan un guión y a la primera falta de ortografía lo regreso, claro. <laughs> no lo hago. Yo no hablo bueno. con faltas de ortografía. ¿Tienes alguna técnica para memorizar tus textos? Pues fíjate que sí, hay una técnica que me enseñó Gianmaria Volonté, mm -hmm. un actor italiano maravilloso con quien Ay, hice las sí, actas claro. de Marusia. Sí, sí. Teníamos bien. una escena con un monólogo muy largo y estaba yo preocupada la noche anterior del monólogo. El monólogo y me dijo, Gian María, te voy a enseñar la técnica de los actores italianos mm. para, de teatro, los mm -hmm. viejos, viejísimos actores italianos de teatro, este, para memorizar. Sí. Y entonces me, dio su, me enseñó su técnica que yo perfeccioné después y es la que yo uso. Mm -hmm. es, es muy padre porque es escribir los textos mm. a mano, escribir los textos. A veces aflojerita, flojerita, pero es buenísimo. Mira. Entonces escribo el texto del otro personaje del lado izquierdo y el mío del lado derecho. Entonces estudio ah. primero viendo... ¿Me entiendes? Voy alternando. Sí, vas alternando. Sí. Y luego estudio mucho en el coche, por ejemplo, mm. cosa rara, porque ahí me siento como muy protegida. protegida. ¿sí? Entonces voy como loquita, ¿no? Dale, Hablando loca, tu, tu locamente. Texto. Y la gente se me queda viendo ah. como pobrecita y enloqueció esta mujer. Pero este... Y, y generalmente... Este, me sirve mucho estudiar eh, moviéndome, haciendo cosas cotidianas, raro. Mm. Más que sentándome así, uh -huh, como burrito, uh -huh. ta, 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 uh -huh. No. Haciendo actividades, viendo otras cosas y, y, y como has... en el subconsciente, ir memorizando. Ah, bien, has recibido mm, muchos reconocimientos, premios. Uh -huh. eh, ahorita que hablábamos del Premio Nacional, eh, eh, me gusta hacer esta pregunta porque. En nuestro medio, en el medio artístico, bueno, incluso en la ciencia, en, la, en lo que hacen los seres humanos, los reconocimientos eh, tienen, es como un arma de doble filo, ¿no? Para el que lo recibe, dependiendo de, de cómo sea su como persona, ¿no? Entonces, mm. me, me gustaría que nos contaras para ti qué son los premios, los reconocimientos y cómo esto mm. impacta en tu ego, cómo manejas mm. esa relación eh, con el ego. Mm. Pues, en primera, Eso. así la manejo. No, fíjate que, mira, en realidad eh, nunca me han afectado los reconocimientos, Ajá. porque para mí el mejor premio es hacer mi trabajo, de verdad. Con... Ese es el mejor premio. El mejor premio es tocar a alguien en, en un, en, entre el público. El mejor premio es que alguien se me acerque y me diga, señora. Cuando yo era niña vi esto y de veras me movió y me hizo llorar y eso para mí es el mejor premio. Eh, los, los reconocimientos son efímeros, vienen de no sé dónde, no importa en realidad, uh -huh. no importa. Y no lo digo por soberbia, ¿eh? lo digo muy en serio, uh -huh. nunca me han afectado este, esencialmente de ninguna manera. Este, yo, creo que, yo creo que tengo un ego bastante sano, la uh -huh. verdad. No es, que no, no es que no me siento orgullosa de cuando hago un buen trabajo claro. o que reconozca yo esto qué padre me salió pero 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 no va por ahí uh -huh. no va por ahí mi satisfactor es, esencial en la vida claro, yo siempre no. te he visto como alguien cuando das la cara en una situación así como agradecida y tal, pero sí, como muy centrada, sí, como exacto, ¿verdad? Agradezco Ay, un reconocimiento, ajá. porque tampoco tengo la soberbia de decir, sí, porque Fuchi, no, un Ariel, hay Fuchi. No, no, lo agradezco mucho, pero no me, no me cambia, no, no te me cambia. mueve, no me infla el ego de ninguna manera, la verdad. <laughs> Diana, actualmente, bueno, y desde hace un tiempo han surgido muchas escuelas de actuación, la, se sigue impartiendo la carrera de actuación en las escuelas nacionales. Eh, ¿Qué le dirías tú a todos esos jóvenes que, que aspiran a una carrera como profesionales de la actuación? Yo pienso que han cambiado mucho las cosas desde que yo empecé a ser actriz, uh -huh. este, para bien. Porque siempre, siempre me quieren muchos periodistas me quieren encaminar por el mundo de la envidia. Ah, Estos jovencitos que son wow. tan malos y ustedes tan buenos ah, les digo no es cierto. Sí, ¿me entiendes? Sí, Como que quieren es? quieren Mira. que caigas que en, la, en la envidia y en la amargura que yo que jamás no voy tienes, a caer que, tú... que ni tengo ni nada. Les digo al contrario. Ahorita hay muy buenas escuelas de actuación, uh -huh. hay estupendos maestros de actuación, los chavos salen los que quieren, uh -huh. muy bien preparados. Yo he trabajado con actores jóvenes de primerísima, uh -huh. que ya hubiera yo querido a su edad tener la calidad que ellos tienen, porque pues uno, yo fui aprendiendo. O, a través de la praxis, ¿no? Claro. Pero no, no, yo no, no soy una, una actriz académica, no mm. estudié, pero ahorita los chavos ya estudian, se preparan, hay magníficos este actores. A, a mí no me gusta dar consejos, porque... No, digo, porque ¿Quién soy yo para esa cosa? La verdad. Sí. Entonces, cuando se me acerca algún chavo y me dice, señora, ay, ¿qué me aconseja? Mm. Digo, mira, no te puedo aconsejar más que pasión, mm -hmm. paciencia y llénate de todo, mm. llénate de todo. Ábrete a todo, observa el mundo, lee mucho, ve a museos, ve arte, llénate de pintura, uh -huh. llénate de música, de todos tipos. No tengas prejuicios de uh -huh. ningún tipo, ni, ni sociales, ni uh -huh. económicos, ni religiosos, ni sexuales. Fuera uh -huh. los prejuicios, porque los prejuicios, eh, uh -huh. los prejuicios no te permiten ser un actor rico y uh -huh. propositivo. Claro. No, te meten en cajoncitos. Este, sé muy abierto. Este, estás preparado para luchar muchísimo. Pasión, 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 pasión. Y llénate de todo, les digo, más, más que ir a estudiar más actuación, uh -huh. llénate de todo. Observa a la gente, observa en la calle. Claro. Ve a la señora que va cargando a su bebé, cómo lo carga, por qué lo carga así. Los que van en el coche platicando, qué se están diciendo. O sea, llénate uh -huh. de, de los lindo. seres humanos que te rodean, claro. porque son a los que vas a representar para que no me caigas en lugares comunes uh -huh. o en estereotipos, ¿no? Uh -huh. Es el único consejo te, que te puedo dar y mira a los ojos a tu compañero uh -huh. y escucha lo que te está diciendo y responde a, a esa persona. Claro. No respondas a, un, a, a el, algo preconcebido. Memoria, ¿no? Exacto, algo Periquitos. preconcebido, sino mira a esa persona, ¿qué te está diciendo? Que te, te comunica? ¿Qué no? te comunica y por qué le vas a responder? Es, le digo, es muy fácil. Uh -huh. Ábrete, escucha y mira. Claro. Bueno. me hiciste recordar eso de mira y, y, y qué te sí. están diciendo a este actor Klaus Maria Brandauer, lo Ay, ubicado, que no. decía en un artículo que leí hace mucho tiempo precisamente en una revista que me prestó José Luis decía que él era no era no se consideraba un actor él se consideraba un reactor Ajá. que porque realmente él tenía que reaccionar Exacto. a lo que le daba su compañero y es porque le habían preguntado que por qué tenía tan mal carácter no sí, pero es que si mi compañero no me da nada pues me tengo que molestar porque a qué voy a reaccionar <laughs> sí. no y eso que tú dices es, es eh, para la actuación es fundamental, fundamental. ¿no? escuchar Fundamental. Sí. Y muchas veces los chavos no, no aprenden a mirar, uh -huh. no aprenden a, a, escuchar, a escuchar, ¿no? Sí. Y eso es muy importante. Están como atentos quizás a, sí. a su a su propio a su propio proceso, a su, propia voz, ¿no? a su propia proceso interno, ¿no? Sí. Sí. Ah, sí. Mira, sí, sí. sí, 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 sí. Y, y otra cosa maravillosa es que ya el mundo de la actuación es tan amplio. Estoy uh -huh. leyendo un artículo, bueno ya no hay mucho tiempo, pero estoy leyendo un artículo maravilloso. En el New York Times, una revista que sale del New York Times que sí. recibo, este, es, analizando a todos los actores contemporáneos, la gama, ah, no. la gama actoral que hay, desde un actor como Denzel Washington, Ajá. que es un actor con un método, un actor de una seriedad impresionante, hasta una niñita de 11 años que aparece en pantalla y acaba con el cuadro. Una niña que no es Ajá. actriz, pero que tiene la frescura y la espontaneidad para crear un personaje. Entonces, una gama así fantástica ¿sí? de actores no actores, uh -huh. ¿no? de actores ya muy consagrados, y cómo, cómo se están rompiendo tantos estereotipos, uh -huh. se está yendo más al tipo de actuación, más europeo, mm, más natural. Más ¿no? natural, con silencios, con uh -huh. otra cosa, ¿no? Uh -huh y con otro concepto de la belleza otro concepto de, de sí de la vida y, y este que no es tan hollywoodense claro. entonces muy interesante ah, yo creo que estamos sí. viviendo un mundo muy interesante para los actores sí ¿cómo muy no? interesante cómo no Diana, pues ha sido un gran placer compartir esta charla contigo y tener la oportunidad de conocerte y de surfear estos mundos de, del teatro, la actuación, sí. el cine. Y para terminar, me gustaría que nos dijeras que, con tres palabras que te describan, que nos menciones tres palabras que te describirían a ti como persona. <laughs> Bueno, has dicho una que es pasión, podríamos considerarla. No, pasión, sí. Pasión, pasión, pasión. Mm. pasión. Este, pues yo creo que yo creo que integridad, integridad, sería una. sí. Y, y, y honestidad. Eso. Sí. Sí. Y lo voy a hacer al revés. O sea, como no te di la bienvenida, quiero agradecerte que hayan venido todo este maravilloso equipo aquí a la casa. Este, que me hace una entrevista tan linda, tan Ay, bella, tan amorosa, tan imaginativa. Y este, bueno, pues esta es su casa. Muchísimas y gracias. gracias por haber venido. Diana, muchas gracias. Entonces, voz de mujer y qué mujer con Diana Bracho. Muchas gracias.